Bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Maker. Y en este caso es un vídeo especial de Halloween, porque hoy, ¿qué día es? Del año 31 de octubre, Halloween. Entonces tenía aquí un nivel preparadito que estuve haciendo ayer, creo, sí, ayer. No, ayer no, el jueves pues. Estuve haciéndolo 3 horas, se fue la luz, no lo había guardado, se fue toda la mierda. Y tuve que volverlo a hacer, sí, tuve que volverlo a hacer. Enterito. No sé si me dejé algo, espero que no. Pero me costó bastante intentar pensar en todo otra vez. Entonces vamos a jugar y a niveles mundiales. Que desde el último vídeo que enseñé niveles míos, creo que publiqué uno más o no sé, no tengo ni idea. Notificaciones, tengo aquí un montón. No las miro desde hace no sé cuánto tiempo, desde, a saber, desde el nivel de la Armada Koopa por lo menos. Entonces, a ver, no, aquí no, aquí, niveles publicados. Entonces, sí, publiqué un nivel más después de la Gran Armada Koopa. Y vamos a jugarlo, ¿no? Estos son las veces que han jugado mis niveles y las estrellas que me han dado. No son muchas, pero ya tengo más que otros, con solo publicar 4 niveles. Que otros publican 10 y no les llegan las estrellas a 50. Ejem, ejem, si alguien se siente aludido, que lo sepa. Porque yo llevo ya, ¿cuántas? 50 justas ya. Entonces ya puedo publicar 20 niveles. Ahora me entero que tengo 50. Es que ayer lo miré, las estrellas que tenía. Y creo que tenía apenas 40 o no sé. Bueno, no, ayer no, el jueves. ¿Y por qué me salgo de aquí? Vale, ya estoy aquí. Pues luego juego. Que... por el mapa no sé si a alguien le puede sonar de que puede ir este nivel. No sé. Y el nombre ya, vamos, lo hice todo. Where is Roy Koopa? Espera, un momento. Quieto, parado. Quiere decir, ¿dónde está Roy Koopa? Y pone remake del 2 castillo de Wii. Sí, es el segundo castillo de New Super Mario Bros. Wii. Y ahí dice, en el comentario de la izquierda, ¿no suena del segundo castillo del New Super Mario Bros. Wii? Ataque de nostalgia. Bueno, venga. Este nivel, como espero que sepáis, es... vale, se desplazaba automáticamente. Y tenías que ir eligiendo los caminitos. Voy a ir por este que sé que no es el bueno, pero quiero enseñar todo. Porque es el de arriba. Y aquí puse los sonidos estos... así como para hacerlo lo más parecido posible al original. Aquí estaría la moneda estrella, puse una moneda normal en cuenta. Y ahí, aún así, porque en el original vuelves al mismo sitio. Pero aquí no hay forma de, digamos, continuidad de nivel. Entonces puse así un poco... casi me suicido. A ver si me deja enseñarlo. Puse un poco recreado también esta primera parte del nivel. Sí, vale, ya sé que es el mal camino. Solo quiero enseñar lo que puse. Y es que como no cabe todo el nivel, tendrían que alargar la longitud de los niveles, he tenido que usar tuberías. Entonces ahí recreé la señal, el bloque usado del champiñón y también las llamas un poco. Bueno, me voy ya por la puerta que si no muero. Me quedo aquí, tú pasas, toma, no te doy. Y es que la altitud de las llamas y todo lo hice lo más preciso posible, ¿eh? La exactitud máxima. Y ahora aquí ya es el camino correcto. Y me voy a continuar el nivel. Aquí te llevaría en el original directamente. Casi me suicido otra vez. Vaya, no tengo el champiñón. Ahí está la segunda moneda estrella en el original. Que con el champiñón romperías los bloques, pero me lo han quitado nada más empezar. Aquí sé que es por aquí abajo, pero quiero enseñar por aquí. Entonces me voy por aquí mismamente. Sí, camino incorrecto, ya lo sé. Ahí, como se puede ver, no he usado tuberías porque si no, arriba ya no me cabía. Entonces hice las dos fases últimas del nivel aquí abajo, digamos. Y arriba tengo la primera y la sala del jefe. Vale, ahora ya me voy por aquí. No, sí. Sí se regeneran las plantas piraña. Toma. Y me voy por aquí ya. Cuando acabas un camino de estos en el original, la velocidad de nivel se acelera un momento. Pero aquí no puedes personalizar nada más. Es la misma velocidad todo el rato, no puedes elegir que haya una velocidad en trozo de nivel y otra en otro. Aquí tengo que llevarme el interruptor porque si no, no me da tiempo. Esos 6 bloques en realidad es para cuando activas el bloque este, se transforman en monedas y uno hace 4 bloques de ellos, hacen como una de las monedas estrella. Y bueno, este es el camino correcto, me voy ya. Espera un momento. Me estoy yendo directamente por el camino que si yo quiero enseñar esto. Vale, tengo que ir por la parte de abajo. Estoy perdiendo el tiempo aquí porque sí. Casi. Casi me asusto y todo, pensaba que me caía la lava. Entonces me voy por aquí, ya no tengo que cogerlo con el interruptor, ya no están las monedas de antes, los bloques. Y aquí sí que puedo enseñar lo que quería enseñar. Avanza un poco más, venga, tú puedes. ¡Tú puedes! Bueno, si no me muero. Ahí adelante estaba también la puerta del boss, recreada con bloques Boo. Luego si eso la enseño en el modo editar, porque aquí no se llega a ver o te mueres directamente. Toma, pedazo salto que me he cascado. Ahora sí que ya por fin voy a acabar el nivel. Mario bailando aquí como un loco. Y aparecemos aquí al final del nivel. Este bloque que no hay nada. Aquí las monedas. En el original era solo una moneda, pero es que si no, con estos bloques o pones una moneda dentro y son infinitas, o no pones nada y se rompen. Y bueno, y recreé la puerta del boss final como pude. Ahí pongo espera. Ese no es Roy Koopa, ¿dónde está? Porque puse uno también gordo, lo más parecido, que es el hermano sumo este. Y aquí de repente se activa la puerta para poder pasar. Y aquí es que puse un sonido de pájaro personalizable de estos, pero al subir el nivel, pues no existe el sonido que grabé yo. Entonces lo voy a enseñar también. Vale, pues ya no he subido más niveles. Me voy al guardabot este y enseño esos dos detallitos. Aquí tengo un montón de niveles guardados, sí. Esto era una beta del nivel que descargué de un tío y se me ocurrió aquí la idea de hacer el castillo de New Super Mario Bros. Wii. ¿Dónde puede parar? Aquí. Editar. Solo en el modo editar se puede ver lo que yo quiero. Aquel... no. El champiñón. La parte está recreada. El trozo final. Y aquí está el sonido que decía, pero que no se ha guardado, que se ha ido a la mierda, en serio. Con lo chulo que quedaba la voz de Roy Koopa. En fin, no hay nada que hacer. Cuando salió que Super Mario Maker iba a tener sonidos personalizables y todo el mundo pensó que se podrían oír y que la gente haría cosas locas, y resulta que no se pueden usar. En fin, esto es la puerta. Como era azul la original, pues hice lo que pude. Y ya. Me ha decepcionado que no se haya quedado guardado la voz de Roy Koopa. Tengo aquí bastantes nivelcitos por enseñar de estos chulos que hay, pero no, este vídeo no es para eso. Aquí hice... esto le sonará a alguien. ¿Le tiene que sonar a alguien? Bueno, no. Esto tiene que ser desde el modo editar. Sí. Me pongo aquí y... ¿de dónde es esto? No le suena a nadie, ¿eh? Quizás del tráiler que he hecho especial para Halloween, que vaya currada me he pegado aquí un día entero seleccionando, eligiendo qué poner, qué no poner, haciéndolo lo más corto posible. Todo lo que está es porque no lo quería quitar. Ya he tenido que quitar muchas cosas. Así que nadie se queje por la longitud, que ya ha sido suficiente bajarlo tanto. Y bueno, me voy otra vez al guardabot. Y ahora sí voy a enseñar el nivel especial de Halloween que hice el jueves. Que no sé si tenía... que poner aún algo más o ya. Esto es un detallito. Eso es básicamente el sonido este que no sabes de dónde puede venir, aunque cuando suba el nivel se podrá ver el mapa y ya no tiene sentido. Bueno, aquí hay bastantes cosillas, estoy dando pistas de qué hay en este nivel. Entonces, bueno, este es el nivel que voy a publicar. Es bastante... espeluznante a veces. Porque... aquí todo flota. ¿Qué ocurre que flota? Ya lo comprobaréis vosotros mismos cuando juguéis, ya. Es bastante raro el nivel, sí. Hay sorpresas inesperadas, sustos. En fin, ahí lo dejo. Creo que no tenía nada más que poner, entonces lo voy a publicar ya. Bueno. Otra vez al guardabot. Y como este proceso de publicar es larguillo, no lo voy a poner en el vídeo. Así que ya hasta que publique el nivel ya me despido, porque además no pienso dar pistas de cómo va el nivel. No, os buscáis la vida. En fin, hasta dentro de un ratillo. Nivel completado, por fin, he tenido que hacer algún ajustillo, que he tenido que poner más champiñones, que si no era más difícil de lo que parecía y todo. A ver, ¿cómo lo llamo al nivelcito? Pues así se queda el nivel, este es el código. No le he cambiado el nombre, más que un espacio lo cambio por un guión. No sé cómo llamarlo de otra forma, así que... Y nivel publicado. Esto es el gran detalle que he añadido. Un sprite de Boo. Para quien quiera meterse a editar el nivel, ahí lo tiene. Que haga con él lo que quiera y con todo el nivel. En fin, el nivel está ya publicado. Y bueno, para acabar tenía pensado hacer el desafío 100 Marios en nivel normal. El otro día, hace dos vídeos, porque el último vídeo fue el de los amigos. Entonces hace dos vídeos hice el nivel fácil. Y ahora tocaría el normal, pero... no pega mucho en un vídeo de Halloween hacer cosas que no son de Halloween, entonces ya lo dejo para otro día. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribíos y hasta el próximo vídeo.